hablando que en Coacalco también estamos trabajando, ¿eh? Estamos trabajando de la mano con David Sánchez. Con Israel de Mar. Además, él fue uno de los partícipes para que nosotros hiciéramos este cambio. Él fue el que nos invitó junto con nuestro secretario de gobierno, Ernesto Nemer, Pepe Mansur, que es grandísimo amigo, y digo, y la licenciada Sandra, que nos abrió las puertas. Pero yo le quiero agradecer mucho a David Sánchez, porque fue el contacto directo para que Pocopro, Ernesto Tapia, Osvaldo Velázquez, toda la gente que está aquí sumada, que son líderes, todos los que están aquí con este tipo de chalecos, es gente líder, es gente que no le han dado la oportunidad, y es gente que ha luchado y que siempre me los dejan afuera. Hoy vamos a luchar por esa gente que ha quedado afuera, no por nosotros. Hoy vamos a luchar por cada uno de ellos para que llegue un beneficio. No podemos hablar ahorita porque estamos hablando de las demandas de experredistas que no nos cumplieron, que fuimos maltratados, que fuimos olvidados. Y digo, hoy lo vuelvo a reiterar, si ustedes ven las planillas del señor Gildardo Pérez, que no hablo mal, familiares. Si ven otra vez la del PRD, pues va otra vez otra persona, que es Juan Antonio Preciado, gran amigo al cual estimo mucho, pero digo que su momento ya pasó. ¿Por qué no darle oportunidad a otras gentes? A otras gentes que en verdad también tienen, jalan gente y son buenos líderes. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo? Estamos viendo a Obrador otra vez. Digo, habiendo gente detrás de él con mucho más capacidad. Hoy sí les digo con orgullo, soy priista, lo digo con orgullo. Soy Sandra Méndez, lo digo con orgullo, soy David Sánchez.